Nosotros, los que para muchos tenemos el mejor oficio del mundo, el de contar historias, los que siempre estamos detrás, queremos hoy ser protagonistas de la noticia, porque nuestra situación exige que nos pongamos delante. Somos menos asalariados, que por algún motivo tendemos a creer que somos otra cosa. Naturalmente, otra cosa mejor o superior a la de simples asalariados. No hay otra manera, nunca la ha habido. Los trabajadores que nunca han creído ser otra cosa que trabajadores lo saben bien. Lo saben desde siempre. Nosotros también deberíamos empezar a saberlo de una vez. Esta profesión debería empezar a aspirar a algo más que a tener un buen entierro el día de mañana. El periodismo va muriendo poco a poco. Pero no vengo a denunciar esa situación, sino a animaros a seguir el nuevo proceso que habéis o que hemos emprendido muchos. Como lo único que cuenta es el beneficio, las compañías han banalizado el producto informativo, se han convertido en bazares a través de las promociones, se han transformado, y esto es literal, en empresas de tecnología avanzada orientada al consumidor y llegan a hablar abiertamente de que su cometido, es entretener antes que informar. Compañeros, utilicemos las más modernas e innovadoras herramientas informáticas, pero para volver a la esencia del periodismo tradicional, el que solo estaba al servicio de los ciudadanos. Tenemos todos los males, todas las crisis o todas las plagas del mundo nos están afectando ahora mismo a los periodistas y al periodismo. La crisis económica, la laboral, la crisis de modelo, la crisis de credibilidad, la crisis ética o la crisis de pérdida de valores. Todos los periódicos tienen en su plantilla fotógrafos, muchos de ellos los estoy viendo aquí, con 20 años trabajando y nunca han sido dados de alta. No tienen derecho a paro, no tienen derecho a estar enfermo, no tienen derecho a las vacaciones pagadas, no tienen derecho a nada. Últimamente, si no lo sabéis, os lo digo, casi todos lo sabéis, no le dejan entrar en la redacción. Tienen que mandar las fotos desde su casa para que se pueda evitar una vinculación con la empresa, para que el día que tengan que prescindir de ello sea absolutamente gratis y digan, a este señor publicaba alguna foto por aquí, pero no lo conocemos de casi de nada. Más de 20 años. Yo que llevo en estos 25 años, no he tenido jamás un contrato. 11 años en el Correo de Andalucía, etcétera, etcétera. Estoy viendo aquí a muchos compañeros en mi misma situación. Actualmente a esto le añadimos la precariedad que todos tenemos y el miedo se ha instalado de tal manera que a nosotros en la Asociación de la Prensa nos piden que no denunciemos. Que no denunciemos porque si denunciamos ellos van a la calle y van a la calle evidentemente sin ningún reconocimiento de ningún tipo. Así que bueno, a vuestra situación de todos nosotros, la nuestra aún peor, sin papeles. Gracias. Nadie te puede obligar a servir a la mentira. Yo creo que es muy importante que tengamos eso en cuenta.